queridos amigos muy buenas tardes eh, los saludo desde el senado de la república aquí acompañado de mis eh, queridas amigas senadoras compañeras de Margarita, Cecilia Margarita eh, Sánchez García está el, el coordinador Mancera eh, Miguel Ángel Mancera está Mayuli de allá de Quintana Roo eh, Juan Manuel Fósil de Tabasco y el presidente municipal de Sinzunsa eh, hace un momento eh, el presidente nos hacía la invitación muy cordial para Asistir a las festividades que se llevan a cabo con motivo de la Noche de Ánimas. Es el día primero de noviembre y el día dos de noviembre. Es una de las fiestas más eh, emblemáticas del estado de Michoacán y realmente eh, donde surge pues es en el Imperio Purépecha, en, en Sinsunsan. Por eso hoy me siento muy halagado de estar aquí este día. Acompañado de mis compañeras y compañeros senadores, y también eh, pues en esta pequeñita exposición que se hace una pequeña muestra de lo mucho que se hace, el día, pues el día primero y el día 2 de noviembre. Así es que para mí es un gran honor recibirlos. Y también pues me uno a ellos a hacerles una cordial invitación para que visiten Michoacán y visiten pues, esos pueblos mágicos. Tenemos ocho pueblos mágicos. Este, seguramente ustedes ya los conocen. Y si no, pues aprovechen para conocerlos. Comenzando obviamente por sinsunsan donde está eh, la capital del Imperio Purépecha. Es un honor, Presidente, bienvenido al Senado de la República nuevamente y muchísimas gracias, senadoras, por acompañarme. No sé, me gustaría que me, las senadoras manifestaran algunas algunas palabras. Bueno, pues nada más invitarlos, decirles que estamos promoviendo todos los estados de la República y uno de ellos es Michoacán con tradiciones tan bonitas como las que tienen ellos. Y este, y pues es algo tan colorido, tan bello, tan artístico que los invitamos a todos para que asistan. Gracias. ¿Ah? ¿Sí? Este, pues primero que nada, eh, agradecerle al presidente municipal que nos viene a mostrar, como bien lo dijo el senador Toño, una pequeña parte de la gran tradición mexicana, pero que surge este, desde Michoacán. Y la verdad es de que estamos muy contentos, ojalá que pronto podamos ir a, a conocer y sobre todo este, reconocer el trabajo del presidente municipal como pueblo mágico que tenemos que seguir impulsando y sobre todo todas nuestras tradiciones que serán siempre muy importantes para los mexicanos y sobre todo para los de Michoacán, en el que de verdad que traja, dejan un, un, tienen un legado cultural para todo el país y eso hay que festejarlo y hay que reconocerlo y hay que mostrarlo al mundo porque precisamente es parte de la industria turística y lo que vende mucho México es también nuestra cultura. Bueno pues nuevamente muchísimas gracias, agradecerle a los senadores que nos acompañan, sobre todo a un gran amigo y que siempre hemos contado con eh, todo el respaldo y el apoyo en nuestro municipio al senador Toño Conejo, senador de Michoacán. Y bueno, pues reiterarles esta invitación a esta bella capital del Imperio Purépecha y pueblo mágico que es municipio de Sinsunsan. Los esperamos de verdad con los brazos abiertos si realmente quieren vivir la experiencia de estar en un pueblo lleno de tradiciones y de cultura, es Sinsunsan donde deben de visitar. Obviamente es que en Michoacán somos un estado rico en todo el tema cultural y, artes y artesanal, pero sobre todo en Sinsunsan van a encontrar esta magia que nos caracteriza. Muchísimas gracias nuevamente y estamos a sus órdenes y mil gracias a los senadores nuevamente por su acompañamiento.